Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. El doctor Alejandro Báez, que es asesor médico del Poder Ejecutivo y que está en la coordinación de la comisión que trabaja frente al COVID-19 desde el Poder Ejecutivo, antes de irnos a la pausa nos comentaba de unos investigadores que estaban en República Dominicana y usted dijo, bueno, van a analizar los factores genéticos y demás. Me gustaría saber todos los esfuerzos a nivel internacional que se estén sumando. ¿Qué tipo de investigación, que no estamos viendo en los periódicos necesariamente, se están haciendo? ¿Los tipos de recursos que estamos buscando, digamos, recursos humanos, para la mejoría de la respuesta en este país? Sí, hay una serie de esfuerzos de investigación y pseudo-investigacionales, por decirlo así, que se han implementado en el país. Algunos no directamente articulados con nosotros. Lo otro que quizá vale la pena mencionar es que nosotros lanzamos el Consejo de Asesores Internacionales, donde tenemos profesores de la Universidad de Harvard, donde tenemos profesores de la Universidad de Barcelona, profesores del Salvador, todos colaborando de una forma semanal, de carácter voluntario, que bueno mencionarlo, no están recibiendo ningún tipo de compensación, sino que la compensación es crear un núcleo de intercambio académico, donde yo aprendo de lo que se ha hecho en Barcelona, yo aprendo de lo que se hace en Estados Unidos, ellos aprenden de nosotros e intercambiamos mejores prácticas y hablamos también de la evidencia. Un reto grande que se ha presentado con esto de COVID es que todos los días hay algo nuevo a nivel de ciencia y se hace difícil uno ponerse al día preciso en todo lo que está saliendo y determinar qué vale la pena científicamente y qué no vale la pena científicamente. Entonces, estos esfuerzos a nivel de Consejo de Asesores Internacionales nos ayudan a consolidar criterios y saber cuál es la dirección que debemos de llevar. A nivel local, nosotros estamos colaborando con varias universidades locales, directamente el Instituto El ITLA, la UNFU, UNIBE, uno de nuestros principales investigadores que se integró al comité que dirigimos, es el doctor Robert Paulino, que maneja el Instituto de Medicina Tropical de UNIBE. Robert específicamente es la persona que está trabajando esos temas de virología y esos temas de tipificación genética y demás, específicamente trabajándolo con unos acuerdos que él tiene también desarrollándose con instituciones europeas. Me gustaría saber con el subregistro, o sea, hay países que se han aventurado a decir, por ejemplo, España dice, calculamos que por cada gente que tenemos hay 4 que igual no sabemos. ¿Hay un cálculo estimado de lo que podría ser la proyección real de lo que está ocurriendo en la República Dominicana? Un subregistro que probablemente tenga que ver con el acceso a las pruebas, con las personas que están enfermas, porque esta es una enfermedad que no necesariamente la gente lo sabe y se llega a enterar de que es portadora, pero también incluso un subregistro de muertes, de que no se lleguen a hacer las analíticas y esas personas fallezcan. ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, mira, y la pregunta es buenísima y me da la oportunidad de decir con transparencia mi percepción. Sí hay un subregistro. Hay un subregistro porque el número óptimo de pruebas no se ha alcanzado. Hay un subregistro porque precisamente por las dificultades a nivel de línea de suministro y logística de las pruebas, porque hay que entender que COVID ha afectado líneas logísticas a nivel global, que República Dominicana no produce pruebas, no produce reactivos, que todo eso hay que importarlo y estamos compitiendo con el mundo entero. Parte de eso es lo que creaba esa dificultad de traer pruebas a República Dominicana. Y eso generó un problema de subregistro, y no solo subregistro, sino que también generó un problema de sesgo de preselección, donde la mayoría de las instituciones estaban haciendo pruebas en los pacientes más enfermos y por sospecha. Y eso creaba también una tasa de letalidad más elevada, porque si yo le hago prueba a los que están más enfermos, mi tasa de letalidad va a estar artificialmente elevada porque el 80% de los pacientes con COVID van a tener o síntomas mínimos o van a estar asintomáticos. Entonces, todo eso cambia con el nuevo paradigma de aumento de pruebas, tanto pruebas rápidas como PCR. Hoy mismo tuvimos una reunión donde junto al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Salud Pública estamos articulando los resultados de las pruebas rápidas dentro del sistema de reporte. ¿Por qué? Porque las pruebas rápidas nos permiten tener un perfil comunitario. Fíjense que si le hacemos prueba nada más a los pacientes que están enfermos, tenemos un entendimiento hospitalario. Los pacientes hospitalizados representan solo un 20%. O sea que las estimaciones de presencia comunitaria, tienen que incidencia y nueva incidencia, tienen que ser directamente trabajada con pruebas a nivel comunitario.
O sea que danos un poquito más de tiempo a que con el aumento de pruebas y con los reportes de las pruebas rápidas nosotros pudiéramos tener un mejor entendimiento. Inclusive puedo darte una primicia de que algo que estamos hablando ahora es cómo con lo que pasó en Puerto Plata nosotros podemos hacer un estudio antes y después y ver cómo ese conglomerado de personas entender un poquito mejor y más fino desde una perspectiva epidemiológica el resultado que tuvo eso a nivel de la presencia de coronavirus en Puerto Plata. O sea que hay muchas cosas que estamos haciendo. El tema de Puerto Plata, sin duda alguna, es un tema complejo. Yo misma he conversado con muchas personas de esa comunidad. Primero, ha sido algo que se desbordó, con todas las características sociológicas que eso puede tener. Pero hay un dato que particularmente a mí me preocupa mucho, y es tener noticias de que personas que estaban en aislamiento salieron porque pensaban que ahí iban a conseguir una cura. ¿Ustedes tienen algún mecanismo de saber qué gente de la que estaba positiva o tenía sospecha o estaba en condición de aislamiento se integró a toda aquella multitud? Sí, mira, me preocupa. Hay que ser respetuoso a las creencias religiosas. Hay que ser respetuoso. Vivimos en un país donde nuestra principal fuente de esperanza viene de las creencias religiosas cristianas que tenemos los dominicanos. Pero la misma Biblia habla de cómo pagarán los justos por los pecadores. Y nosotros entendemos de que lo que pasó el domingo en Puerto Plata es el mejor ejemplo de eso. Eso fue un acto muy irresponsable. Y sí tenemos conocimiento de que personas en búsqueda de esperanza con COVID positivo participaron en esa marcha. Y ahora se están haciendo estudios de lo que se llama cadena de contacto o contact tracing, donde estamos evaluando hasta qué punto esos pacientes positivos trabajaron una reproducción, un contagio a pacientes que no eran positivos. Eso es parte de ese estudio antes y después que te mencioné que queríamos hacer. Pero es bueno mencionar que eso fue un acto muy irresponsable y que en ningún entendimiento profundo de lo que es la fe cristiana se puede justificar esas acciones. Sin embargo, hemos visto que esa misma persona tuvo un trayecto y en algunos pueblos se detuvo. Se hicieron concentraciones que la hemos visto. Es como si los órganos oficiales no se paralizaran. El cuerpo policial, las autoridades locales de cada pueblo, los gobernadores, la gente que tenía que tener un espíritu de miras. Supongo que como fue la primera vez, no había un precedente, pero ¿se han tomado algún tipo de medida para que los órganos estatales, que todos los días se le dice que todo el mundo tiene que andar con mascarilla, y este hombre recorrió desde Santo Domingo hasta Puerto Plata sin mascarilla? Entonces, si eso ha supuesto nuevas instrucciones o nuevos mecanismos para que esto no se vuelva a repetir. Sí, mira, tu pregunta tiene un poquito de contenido político que yo quiero obviar. No intencionalmente, sino que la respuesta necesariamente de una respuesta puede articularse dentro de un contexto político y yo quiero desligarme un poco de eso. Sí, sí hay medidas que se han implementado en Puerto Plata, como bien la conoce. Hay una serie de medidas desde el cordón epidemiológico hasta el tema de prueba, lo mismo medidas restrictivas que se han implementado en Puerto Plata. Y sí, me atrevería a decir que hay que entender cómo gobiernos locales nuevos pueden cometer errores parecidos y que se debe aprender de esa mala experiencia para que esos errores no se cometan. Yo creo que en Puerto Plata hubo una combinación de factores innecesarios e imprudentes. Todo Inver esperándolo, con todo y toque de queda. Quizá Inver también el hecho de que la misma persona trató de hacer esto en otras localidades sin efecto, como que se bajó la guardia un poco y no se esperaba que esto respondiera de esa forma. O sea, fue algo que ocurrió de una forma inesperada. Y te puedo confiar que a medida que veíamos que eso estaba evolucionando, nosotros éramos parte de comunicaciones con diferentes instancias del Estado para mitigar y contrarrestar ese efecto. Al final salió fuera de control y sí hay medidas que se están implementando tanto en Puerto Plata como fuera de Puerto Plata para que eso no vuelva a pasar. Digamos, porque si yo le puedo mostrar hoy, no la había puesto todavía, no había tenido el chance, imágenes de una concentración que hubo en Villa Altagracia.
En Villa Altagracia pudimos observar 15 policías, 15 a 20 policías motorizados en patrullas de delante con camiones detrás en una gran procesión de personas. De ahí es que depende el peregrino. No necesariamente está vinculado al peregrino, pero sí hubo una movilización que desde cualquier punto de vista pone en riesgo incluso la seguridad de los mismos agentes de la policía, porque a fin de cuentas son personas que también se están infectando. Entonces me pregunto sobre esto, sobre los órganos y las personas que desde el Estado, incluso por su propia salud, por su propio beneficio, tienen que poner pare en cada comunidad. Hasta ahora no habíamos tenido, teníamos comunidades cerradas, la gente está resguardada, esto le está costando un sacrificio a todo el mundo, incluyendo al Estado, a las entidades privadas, a la producción, a la vida, porque hay gente que no puede salir a trabajar. Y es inconcebible entonces esta movilidad en esos aspectos. He visto curas de la zona que han defendido realizar misas porque la gente necesita la Eucaristía, contrariando una línea global de la jerarquía católica que ha dicho, señores, nos quedamos y no celebramos ni la Pascua de Resurrección. Pero esos casos puntuales que se están dando, de gente que puede tener incluso liderazgo en sus comunidades, yo me pregunto cómo se puede confrontar con todo eso, cómo se coordina, y si ustedes tienen noticias, digamos, y detalles en esa mirada nacional de lo que está ocurriendo. Sí, me la pusiste difícil, Edith. Me mezclaste política con religión. O sea, ya en no, esa... Digamos que es un problema de salud. Y por, no importa, eso es lo que quiero preguntarle. Si es religioso, ¿puede hacerlo? No, si mira, es político, yo, ¿puede? Porque tenemos... Me pareciera como si todo eso, la política y la religión en ese momento estamos hablando de salud. No importa. No, mira, yo creo que al final lo que hay que desconectar lo macro de lo micro, lo individual de lo global. El primero que ha hecho distanciamiento y soluciones a nivel remoto ha sido el Papa, si nos ponemos a pensar en eso, ¿verdad? O sea, desde la Iglesia Católica de arriba hay una disposición de que entienden de que esto es un problema de salud pública y que las aplicaciones de la fe cristiana, católica, tienen que modificarse ante esta emergencia de salud pública. O sea, que vamos a quitar un poquito lo religioso. Desde la perspectiva de salud pública, lo que estamos viendo es que los justos están pagando por los pecadores. Hay decisiones individuales que están siendo mal manejadas y que están creando problemática a nivel de salud pública, exponiendo personas a un posible contagio. Eso yo creo que es muy irresponsable y entendiendo la práctica de la fe cristiana, no se justifica de ninguna forma. Lo otro es a nivel de gobierno, tú hablabas de gobierno local, gobierno central. Al final, lo que pasó en Puerto Plata ha servido de lección y entendemos de que la mejor forma de contrarrestar esto es implementando cosas que inclusive ya habíamos trabajado en el Plan Duarte en San Francisco, que con la más óptima integración de gobierno local, municipal, con gobierno central, con esfuerzos locales, con esfuerzo privado, todo articulado de una forma sinérgica y efectiva. Eso es lo que yo entiendo que es la cura para este tipo de cosas. Que con esos esfuerzos sinérgicos se pueda aislar y contener esas acciones extremas de una minoría. Por ejemplo, no sé si te acuerdas el tema de la quemadera de goma de San Francisco. O sea, habían unas peticiones raras. Quemando goma porque querían pruebas, pero quemaron goma llegando 2,000 pruebas que enviamos. Hablando de unas intervenciones que tenían que ocurrir el miércoles, pero el gobierno local entraba el viernes. O sea que había un destiempo en esa narrativa y había un contenido desfasado. Pero déjame decirte, el buen trabajo que hicimos a nivel comunitario, a nivel de líderes locales, a nivel de líderes de prensa en Provincia de Duarte, en San Francisco, fueron los mismos que disiparon esos esfuerzos no sanos. Los mismos líderes que habíamos integrado en las soluciones fueron los mismos que desmintieron, que descalificaron y que neutralizaron esas acciones. O sea que al final sabemos que si todos estamos unidos de la mano y trabajando soluciones conjuntas, todos vamos a mirar en la misma dirección y esas cosas no van a ocurrir con la intensidad que pasaron. Usted ha mencionado San Francisco de Macorís. Vamos a hablar de los puntos así brevemente, de los puntos más vulnerables y de su situación ahora. San Francisco de Macorís, incluso que tenían unas personas fallecidas que no estaban acreditadas como que era del COVID y luego esto se revisó. Tenemos el caso de San Francisco, tenemos el caso de Pimentel.
como comunidad aparte, me gustaría si usted se refiriese a Pimentel, porque he recibido de allí muchas preocupaciones de la gente. Se instalaron unos laboratorios móviles, y entonces las informaciones que yo tengo no son oficiales. La gente dice que hay mucha gente positiva, que de las autoridades municipales entrantes hay positivas, que de las salientes hay positivas, que médicos están positivos. El caso de Pimentel, por supuesto el caso de Boijío, esas tres localidades. Si hay alguna otra que le supere, yo le ruego a usted que sea quien lo mencione. Sí, hay un trabajo muy bueno que está haciendo el Viceministerio de Salud Colectiva y el Ministerio de Salud Pública. Ese trabajo habla de clasificar en 4 estadiajes los niveles de presencia de COVID en las diferentes comunidades. Y habla de hacer intervenciones guiadas dependiendo si tienen 25, 50 número de casos, 50, 100, más de 100. Y habla también de definir el territorio, de qué institución le toca intervenir dependiendo del número de pacientes que haya. Pimentel es preocupante. Boichío ha sido muy preocupante también. Y hay una serie de intervenciones que se han desplegado en esas comunidades, como bien tú lo mencionas, el aumento de pruebas, hacer análisis situacional y entender los recursos de salud, también es importante. El tema de las muertes y los contagios que no están probados, o sea, que no se le han realizado pruebas, es preocupante. Es preocupante no en Dominicana nada más, en el mundo entero. O sea, yo antes de venir aquí trabajaba en Estados Unidos, y un 85% de los pacientes que pedían prueba no se le hacía porque no había disponibles los recursos para hacerle prueba. Entonces hacíamos lo que se llama PUI, Patient Under Investigation, o paciente bajo investigación. Esos pacientes que tenían los signos, los síntomas y el contacto, lo considerábamos COVID positivo hasta que se le hicieran las pruebas necesarias. En Dominicana vale la pena aclarar, y yo creo que quiero aprovechar la oportunidad precisamente para esto. En Dominicana esos pacientes se reportan. Los pacientes sospechosos bajo investigación y confirmados se reportan. Hay algo importante que yo me he dado cuenta analizando un poquito la percepción del público. Mucha gente piensa que lo que no se reporta a las 10 de la mañana por el excelente trabajo que está haciendo el ministro de Salud, mucha gente piensa que lo que no se reporta es porque no se ha hecho. Y parte de mi trabajo también es aclarar que en el espacio que se hacen esos reportes hay unas limitantes de tiempo, hay una serie de limitantes de comunicación. Y hoy precisamente en la reunión que tuvimos en la Dirección de Epidemiología hablábamos de cómo podemos de una forma objetiva y transparente y también segmentada, o sea, cómo podemos informar algunos de esos resultados de pacientes bajo sospecha, bajo investigación, inclusive la segmentación de las pruebas rápidas que son diferentes a las PCR. Estamos haciendo un brainstorming, un intercambio, pensando cuál es la mejor forma de comunicar eso, porque lo peor que nos puede pasar en una situación como esta es que haya una percepción de que las cosas se están escondiendo. Y quizá el tema es cómo podemos mejor comunicar todo lo que se está haciendo para que la gente sepa que no es que se esconde, es que hay ciertas limitantes que hemos reparado y ciertas limitantes también de cómo se debe comunicar. Eso te prometo que lo estamos trabajando, porque sí es verdad que es preocupante que personas fallezcan bajo sospecha y que la gente crea que se están escondiendo esos resultados. Yo te puedo decir que dentro de mi conocimiento, pacientes sospechosos bajo investigación y confirmados se reportan directamente al Ministerio de Salud Pública y esa data sí se tiene. Usted me decía que hay diferentes niveles para designar las comunidades o provincias. Si hiciéramos una división ahora mismo, ¿cuáles son los puntos críticos? Pimentel parece serlo, porque tienen ahí una intervención masiva de pruebas rápidas, de asistencia. ¿San Francisco en qué nivel se encuentra en este momento, Boijío? ¿Y cuáles son las otras comunidades que la gente debe tener mayor cuidado? Sí, al final tú puedes revisar la data que se reporta todos los días y simplemente segmentarla en número de casos. Y si son menos de 50, de 50 a 100 o mayor de 100, eso te va a dar esa clasificación. Al final, lo que son más de 100 son los que conocemos. San Francisco, Santiago, el Distrito Nacional, Puerto Plata. Esos son los que conocemos. Al final, en el radar definitivamente está Pimentel y Boichío. Y lo que hay que entender también, aclarar, y de verdad que agradezco la oportunidad, porque hay muchas cosas que hacemos que quizá el backstage de las razones por las cuales las hacemos, no mucha gente entiende. Cuando se activa el Centro de Operaciones de Emergencia y cuando el Centro de Operaciones de Emergencia crea un plan de emergencia específicamente para una región o una localidad,
está muy directamente relacionado con el análisis de data estadístico de lo que está pasando en esa localidad. O sea, cuando se activa y se despliegan los esfuerzos del COE, es directamente asociado a la casuística analizada. No solamente en este momento, sino también predictiva. O sea, fíjense que lo de Puerto Plata tuvo que ver con una predicción, con algo que pasó y que necesariamente había que intervenirlo. O acompañarlo, es la palabra nueva que estamos usando. Intervenir como que habla de algo forzado. Lo que estamos hablando es de un acompañamiento. Me gustaría finalmente mirar hacia el personal sanitario. República Dominicana tenía pendiente el retiro de 4.000 médicos aproximadamente, según los cálculos que se han dado. Son médicos que deberían jubilarse y que todavía estaban en la nómina y que estaban activos. Médicos que son mayores de 65 años, médicos que tienen enfermedades, esos médicos salieron de una vez. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, en el Hospital Musa de San Pedro de Macorís, que tenía 34 médicos y le quedaron 21 de un tiro. Y me imagino que así pasa en otras localidades. ¿Cuántos médicos tuvieron que salir por esa situación y cuántos médicos tenemos afectados y enfermeras por la enfermedad? Las enfermeras reportan números diversos. Los médicos reportan, dependiendo quién hable, te da números distintos y lo atribuyen a las condiciones laborales también. Entonces, yo sé que en una estructura sanitaria para ustedes, mirándolo globalmente, el personal de salud deberá ser prioritario. Entonces, ¿cuáles son las medidas respecto al personal de salud? ¿Qué situación se encuentra? Y digamos que los recursos de protección que disponen. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de comunicar un proyecto que estamos trabajando ahora, que es el reconocimiento de los héroes COVID-RD. Nosotros queremos ahora empezar a analizar cuáles son esos grandes héroes que están dando su día a día, exponiéndose para salvar vidas. Queremos también entender cómo podemos mejor apoyarlos, dándoles los equipos de protección personal. Hay que entender también que no es solamente a nivel del sector público, sino que las limitantes a nivel de equipo de protección personal también se ven en el sector privado, y eso hay que buscar la forma de apoyarlo también. Pero al final, en el día de hoy no conozco los números, te debo esa. Sí es bueno entender cuánto médico, cuánto enfermera, pero con el personal retirado, una solución que yo creo que es bueno comunicar es que estamos evaluando la posibilidad de integrarlo por telepresencia. Que esos médicos de 65, 70 años que tienen un conocimiento, una experiencia buenísima, puedan ayudarnos desde su casa a darnos soluciones, guiando médicos que quizás son más jóvenes. Por ejemplo, hay un tema de pasantes que estamos evaluando la forma de cómo los pasantes pueden integrarse dentro de ese modelo de multiplicación de fuerza laboral. Y si tenemos médicos especialistas y médicos con experiencia entrando por telepresencia, eso nos puede resolver mucho, por lo menos el tema de capacidad y el tema de conocimiento. Eso sí es un tema que estamos trabajando, porque al final la gran parte de ese trabajo es intelectual. Hay una parte del trabajo que también es físico, pero si podemos buscar un híbrido, yo creo que podemos darle buena solución a la población. Todavía no hemos llegado a la fase de que haya que pensar en traer médicos extranjeros al país. No. Pedir asistencia. Todavía no, Dios mediante, eso no va a pasar. ¿Cuándo usted cree que esto vuelve a la normalidad? ¿Uno puede tener un estimado? Una pregunta difícil. Mira, hay modelos predictivos fuera de República Dominicana que hablan modelo matemático especulativo. Yo prefiero no contestar esa pregunta porque no la tengo con precisión. Y yo prefiero hablar con data y con evidencia. Nosotros entendemos que una vez lleguemos a la meseta, las cosas van a ir mejorando. Pero quiero también tener cuidado contestando esa pregunta, porque eso no quiere decir que en el momento que veamos los números más bajitos, vamos a relajar las precauciones. El mundo ha cambiado. COVID cambió las reglas del mundo. Nosotros entendemos de que es muy seguro, por no decir seguro, que va a haber otro pico en el invierno. Eso quiere decir que todas las medidas de precaución, preventivo, uso de mascarilla, lavado de mano y demás, tienen que implementarse, tienen que continuar implementándose. Eso tiene que ver también con lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, en Asia hay actividades sociales que han cambiado. La gente está yendo a restaurantes, pero está yendo a restaurantes manejando menú electrónico, manteniéndose a 6 pies de distancia, lavándose la mano antes de sentarse. O sea, la vida normal como nosotros la conocíamos antes de esto
es muy posible que no regrese por mucho, mucho tiempo. Pero podemos conseguir una pseudo normalidad siempre y cuando acatemos a las medidas de prevención y las medidas de salud pública que estamos implementando hasta ahora. Eso yo creo que es el mejor mensaje, que nuestra normalidad va a ser diferente y depende de nosotros el que tenga un impacto positivo ahora y en el futuro. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar en este programa. La gente, si quiere estar enterada y de todo lo que pasa, además de las ruedas de prensa, pero obviamente tienen estructuras digitales para que la gente entre. ¿Sigue siendo Aurora como plataforma? Sí, hay varias plataformas que se están articulando. Inclusive, de nuevo, en la conversación que tuvimos en la Dirección General de Epidemiología hoy, hablamos precisamente de eso. Porque fíjate que lo que pasa, esas estructuras digitales con inteligencia artificial y machine learning, los mismos call centers, los mismos instrumentos de autorreporte, como hay aplicaciones de autorreporte, el verdadero valor agregado de esas aplicaciones es que nos sirvan como un instrumento de inteligencia epidemiológica. Que si de repente hay una comunidad que está reportando, autorreportando lo que ellos creen que son más casos, y eso lo combinamos con otros recursos disponibles, nosotros podemos tener un pulso más preciso de lo que está pasando en una comunidad antes de que las pruebas demuestren que hayan pico, ¿verdad? O sea, ahí entramos entonces con los pacientes subjetivos, sospechosos, los pacientes bajo investigación. Hay una serie de aplicaciones que se están evaluando y el truco, el secreto, secreto real, lo que hay que hacer es la forma más lógica de integración de todos esos recursos de forma que la data sea más precisa. O sea que sí, hay muchas aplicaciones y yo inclusive lo que invito es a los desarrolladores de aplicaciones a nivel privado y a nivel individual que nos den un toquecito y que busquemos la forma de integrar todo ese buen trabajo que ellos están haciendo, como he visto muchísimas aplicaciones buenísimas, pero la realidad es que tenemos que ver cómo integrarla con el macro de lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Comité de Emergencia Sanitaria, desde la Alta Comisión. Tenemos que articularlo, integrarlo de una forma lógica y funcional. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Bueno, gracias por la oportunidad. Espero que sea la primera de muchas conversaciones, porque este es un tema que va a seguir por mucho tiempo. Sí, sí, no, ojalá, ojalá. Y ojalá sea rápido, pero bueno, par de meses seguro. Sí, y nosotros tenemos que dejar de vernos cada 10 años cuando hay una tragedia mayor, ¿verdad? O sea, tenemos que con más frecuencia, tenemos que vernos con más frecuencia. Muchísimas gracias, un honor para mí que usted haya estado acá.